En Barrio del Sol, Rivadavia y Rioja, muy cerquita de la rotonda. A mi espalda están viendo un mitin de vecinos hartos de las reuniones, ruidos, excesos de la noche, varias veces por semana, sobre todo los fines de semana. Y se han autoconvocado llamando a concejales y autoridades policiales, a fin de también a las autoridades municipales relativas al control, para quejarse de esta situación y pedirles que por favor hagan algo de una buena vez. Vamos a escuchar de qué están hablando. Claro, eso va a pasar. Vamos a salir nosotros con los fierros a... Nos van a meter en cana nosotros. Sí. Vamos y... Los vecinos están muy molestos, están cansados, vienen aguantando hace mucho tiempo. No pueden usar celular el que está trabajando. Igual que venir fumando entre el patrullero o adentro de los dos patrulleros, no puede estar. Si no, fíjate, en el ejército no lo hacen. En el ejército es otra cosa. Están preguntando al director del CPC a quién le corresponde verificaciones. Mientras los vecinos están reunidos para quejarse de los ruidos y las motos y los excesos, están pasando las motos con escape libre. Hay que agarrar a hacer operativo. Acá, clavándole un par de operativos medio rápido, es la única forma de enderezar el carro. Si no, no puede ser que volvamos a lo mismo. ¿Está permitido hacer fiestas en las casas? Porque nosotros vivimos allá. 1344, tenemos un consultor y tenemos que pasar toda la noche vigilando que no nos rompan los vidrios. Ahí se están quejando también de temas de inseguridad, de intentos de robo. Están presentes el director del ex CPC, el comisario de la Quinta, Nowichi. Está el concejal Jorge Rú. También está el concejal Luciano Mandón, aquí presente. Están Walter García y otro concejal más por el oficialismo. No he visto a nadie del gabinete municipal y por supuesto el intendente no está presente aquí. No, le apretamos la casa y que se queden atrás. Disculpe, le puedo hacer la pregunta. Perdón. Cada vecino que habla está aportando ejemplos de lo que está pasando. Para que no tengamos cuidado, para que puedan parar los deliveries de droga. Ese arbolito es un punto de delivery de droga. Allá tenemos otro punto de delivery de droga. No se puede. Están vistos, se saben. Ya sabemos, no tenemos la televisión, pero es público todo, porque es la única forma que la escucha. El CPC, yo. Nosotros padecemos problemas, hemos padecido problemas con los vecinos hace años, desde que prácticamente vinimos a vivir. Una vuelta teníamos que ir, que él corría lleno de chicos tirados drogados. Llamamos al CPC y como lo conocían, al que estaba organizando la reunión, a los abrazos, mientras que estaban los pibes tirados drogados. Entonces eso se tiene que terminar. Yo lo conozco a fulanito y no le digo nada porque la mamá era puntera política. No, eso se tiene que terminar. Con el intendente que me la da. Claro. A Matías, cuando le dijeron que baje la música, lo agredieron, le pegaron. Llamamos a la policía. Mi noticia, bien, gracias. Llamamos al CPC. No apareció nadie.
Entonces, eso es lo que yo no queremos llegar a nosotros, de salir a nosotros y que los peguen para tener un poquito de dignidad y tranquilidad en nuestra casa. Eso es lo feo. ¿Eh? Porque uno, lo más bien, paga impuestos, pagan todo. Pero hay gente, lamentablemente, que no cumple su función. No está cumpliendo su función ni el CPC ni la policía. No podemos estar nosotros vigilando a nosotros nuestras casas, que no lo rompan nada. Si le decía al vecino, como decía Claudia, si le decía algo, ya sale una pelea. ¿Por qué? Baja un poquito la música. Sí. No, pero aparte, le voy a explicar qué pasa también. Hay un problema al nivel que los chicos de la CPC son todos de puerto. Y si vos a mí me sacás la moto, yo sé que vos tenés tres hijos, que te puedo pegar al hijo a tu hijo y así están. Lo agarran de gil, ¿me entendés? Yo tengo a mi amiga Libana, que trabaja con vos, y le dice, no, dice, yo no puedo hacer nada porque ya me amenazaron que me iban a pegar a mi hija, o me la van a violar. Y están re locos, y te la van a violar, sos loco, porque no pierden nada, ¿me entendés? Vos querés hacer algo bueno en este país, y a vos te digo, y a vos los concejales, es fácil, trae gente de afuera, trae los CPC todos de afuera, gente de afuera, cosas que te pueda bajar la caña. ¿Por qué en Rosario nadie dice nada? Porque es grande. Bueno, pero vos traes gente de afuera. Trae la gendarmería, poné la gendarmería un mes. Así, derechito quedan. Todo lo que andan ahí es pack. Porque el gendarme te pega, no te pregunta nada. Ni te pregunta cómo te llamás. Bueno, ustedes están escuchando la variedad de opiniones y la gravedad de la situación. Han denunciado que se conocen públicamente los puntos de venta de droga, que hay amenazas, que hay intentos de robo, que hay... Yo le... Habla el concejal Jorge Rú. Creo que más o menos nos conocemos entre todos. Hay una realidad que ustedes como vecinos tienen que saber. Sí. Y no, creo que voy a hablar en nombre de los concejales. Los concejales tenemos la función de sancionar las ordenanzas y legislar para que ustedes tengan la tranquilidad que hoy están reclamando, ¿verdad? Creo, a mi humilde entender, que hoy todas esas ordenanzas están dictadas. O sea, a ver, por eso. Pero a veces dicen, ¿qué hacen los concejales, sea oficialista, opositor, que no hacen nada, que no solucionan el problema? La función de concejal, para lo que está el Consejo Municipal, hoy le puedo decir que las ordenanzas están. Está la ordenanza para sacar una moto, hay una ordenanza que se promulgó para hacer controles de alcoholemia que no se hacen. O sea, la ley está, falta el rol para poder cumplirlo. A ver, ¿qué faltaría? No quiero politizar ni quiero hacer nada. Digo, necesitamos que entre todos, y lo hablamos siempre con los chicos allá, armemos una estructura para que haya siempre un control. Porque no nos olvidemos que esto no es de ahora, esto es de años que se va incrementando cada vez más, que se le hace difícil y que, como dicen ustedes, a ver, yo venía pensando, digo, una ordenanza que no se pueda consumir bebida alcohólica en la plaza. Es una locura, ¿no? En Rosario vos vas a la Florida, no podés consumir bebida alcohólica. Pelo. Bueno, o sea, empecemos a imaginarnos pero, cosas, como bien decía acá la vecina, cosas nuevas. A ver, el otro día hablábamos con ponerle más multa por si anda con uno con el caño escape roto o libre, sí. Le saca la moto y bueno, que le salga el valor de la moto y no le das el caño escape. O sea, seguir dándole herramienta al Ejecutivo, pero le digo, hay... habrá que buscar la forma de que el Ejecutivo las pueda hacer cumplir, porque, bueno, a eso, eso es lo que yo le quiero dejar en claro, porque a veces nos toca de que caemos todo en la bolsa, dice, che, ¿y los concejales? ¿Y los concejales? Los concejales hemos sancionado las ordenanzas necesarias para que esto no pase. Después a veces se va de las manos, sí, se va de las manos, lo están viviendo ustedes, pero ustedes vayan al Consejo, le alcanzamos las ordenanzas, bueno, ahora supongo que Luis también va a hablar un poco de eso porque es el que está a cargo, pero... ¿Cómo? ¿Está cumplida su ordenanza? No. Está sancionada. El Consejo no la puede hacer cumplir. ¿Quién se encarga? ¿Qué la tiene que hacer cumplir? El Ejecutivo, el municipio. ¿Quién se encarga? El municipio. Por ejemplo, a ver, hay ordenanzas que dicen que hasta tal hora se puede vender bebida alcohólica, que hasta tal hora... Bueno... Habrá que armar un, como dicen ustedes, un fuerte operativo, contratar más personal, ponerle más la seguridad, buscar la forma de que esto se incremente en personal para que no nos esté pasando. Porque si no, desde el Consejo creo que todos vamos a coincidir. Tenemos todas las herramientas
para que esto no pase. Ahora habrá que buscar la forma que se cumpla del otro lado. Acá yo lo que voy que no, digamos, uno no busca el culpable, ¿no es cierto? Sino que se empieza a trabajar para que lo saco. Uno lo que busca no es culpable, sino que se empieza a trabajar porque esto fue creciendo. Empezaron unos grupitos, el domingo fue, yo me levanté a las 8 de la mañana y había como 50 personas, acá eran grupos que estaban, en realidad era un quilombo bárbaro. Yo no sé, puedo decir que las ordenanzas están, bueno, van a tener que poner las funciones de las personas que tienen que encargarse del control más exhaustivo, porque si las ordenanzas están y todo, entonces tiene que haber alguien que las haga cumplir. El día sábado, que era un desastre, a las 2 de la mañana, y eso no depende solamente del comisario porque lo pasa él, pero a las 2 de la mañana yo fui hasta San Lorenzo a ver cómo estaba la costa, había 6 patrulleros sacando a todos los muchachos de la costa. Venían arriando desde donde está el barquito, sacaban a todos. Cuando llegué a puerto tuve que esperar en la papelera porque había cola de auto que entraban a la ciudad, que bajaban y que venían acá. Y una vuelta. Entonces yo digo, hagamos un operativo en el puente a las 12 de la noche, entonces que no puedan ingresar. Ay. Pero quedémonos toda la noche, porque tenemos que estar toda la noche desde el principio. Porque si están un rato y se van, vienen y no te dejan. Los controles vienen con el alcohol. Toma. El día de mañana no solamente vamos a encontrar vidrio roto, sino vamos a encontrar jeringa, vamos a encontrar de todo acá. Porque hasta algunos muertos, va a crecer, porque así, porque va se creciendo, agarran el problema va creciendo. Y acá, yo vivo del otro lado. Yo puedo decir que a mí mucho no me afecta porque yo vivo de aquel lado. Pero yo vengo acá con mi hijo, vengo con mi señora, caminamos, usamos el espacio. Por eso uno también está interesado. Y aparte, además, volvemos a lo mismo. Va a crecer el problema y va a ser peor. Ese es el inconveniente. Porque, y nosotros no tenemos por qué. Yo me levanté a las 8, había como 50 pibes. Y yo no tengo por qué ir a esos pibes y decirle que se vayan. Porque yo no, digamos, yo también tengo miedo de que me pase algo, o le pase algo a mi señora, o le pase algo a mi hijo. Entonces, la realidad es que o el CPC o la policía se tenía que hacer presente en ciertos horarios. También sabemos que es difícil estar en todos lados, porque lo sabemos. Pero si se va a tener, como decía mucho, si se van a tener que pagar adicionales o traer otra fuerza para que venga a actuar acá, se va a tener que hacer, porque esto va a ser peor. Esto va a ser peor. Y va a pasar que el día de mañana ni siquiera vamos a poder usar el lugar. Nosotros, Claudia, nosotros no podemos salir. No podemos salir de nuestras casas, tenemos que estar presos en nuestra casa y la gente y lo que están tomando acá y todo por el estilo, pueden hacer lo que ellos quieran. Pueden correr picada acá arriba, te pueden chocar un pibe y entonces vos tenés que estar resguardado en tu casa. No es posible que el delincuente esté festejando, tomando, y vos encerrado en tu casa. ¿Para qué? Para que no te hagan daño a vos. Aparte, ni seguro en tu casa, porque ni teniendo perros, respetan, se meten igual. Yo... Acá en esta cuadra, desde que empezó la pandemia, el sábado y domingo, fiesta en varias casas. Nos levantan a las 4 de la mañana, paso por ahí. El vecino está explicando que desde que empezó la pandemia hay fiestas clandestinas en varias casas. Yo estoy cansado que vos estábamos nosotros mirando tele y te manotean el pasaporte. ¿De la puerta? Sí. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo podés vivir así en esta situación? Yo te digo la verdad, yo de la inseguridad que hay, yo puse en venta la casa. Yo puse en venta la casa porque no... Así no podés vivir. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vender tu casa e irte. Porque no tenés solución de nadie. Ahora, una cosa tan linda que te tenga saludable, este digamos. Pero no podés porque están ellos, mujeres, que caminamos a las 6 de la mañana, tenemos que agarrar para otro lado porque ellos están todos amontonados, tirando las botellas de vidrio. Un desastre esto. Las cajas de vino. Botellas rotas. Lamentablemente, y, bueno, otra cosa que tenemos, que siempre tuvimos, creo que todas las ciudades,
es que las leyes tampoco acompañan. Porque si el CPC hace operativos de moto o algo, o retienen la policía personal, después los fiscales o los jueces los dejan libres, no hacen cumplir las leyes. Entonces es un conjunto de cosas que se van sumando. Porque ellos pueden hacer trabajo, ellos pueden hacer trabajo. No, por eso yo dije, hacer, si no hay móviles en la comisaría, no hay personal, porque la provincia no manda, bueno, que el municipio se comprometa a poner adicionales, que pongan policía adicional que cuide. Bueno, pero le pueden por lo menos avisar. No, pero a ver, una... 150 pibes acá, todos alcoholizados, bailando. No, yo no digo, pero yo digo que podrían llamar y decir, por favor, vengan que acá hay un lugar. Nada, no hacen nada. Pasa y mire si de lado. Si nadie puede hacer nada. Obvio, pero esos chicos que andan dando vueltas en moto, ven todo, venimos llamando. Ahora pasaste porque no nos escucharon en moto. Pero avisá, llamá, decían a la policía o a quien sea, miren, hay un lío bárbaro en el circuito. Y ellos están dando vueltas con la moto. No, porque la moto no va a la noche, van a la mañana, están temprano. Pero vienen a la noche. Queremos saber la respuesta del CPC y la policía para todo esto. Ahí están los concejales que van a que han escuchado, van a ver. Buenas tardes a todos y a todas. Me parece muy importante esta reunión, realmente los felicito porque esto es ciudadanía, lo que decían recién todos, esto es ciudadanía. Hace un tiempo atrás esto era un parque que no era parque. Y hoy se trajeron todo esto que todos lo estamos disfrutando. Cuando se fueron haciendo las plazas en Puerto, que se fueron embelleciendo, Carlos le pedía al vecino, ocupen las plazas, vengan a las plazas, porque es la forma que los nenes malos no las ocupen. No sé si siempre, si escucharon esto, hay que volver a repetirlo, hay que volver a decirlo, y hay que tomar, de alguna manera, como lo estamos haciendo ahora, la plaza, digamos, ¿no? Es decir, esto me parece sumamente productivo. Yo... No, está, yo hago una introducción para decir que es importante lo que están haciendo ustedes. Sí. Él, al principio, ni bien llegamos, es importante que uno, como concejal, también los escuche y los pueda escuchar expresarse como lo estuvieron haciendo. Por eso uno no habla antes, para que ustedes se puedan expresar y uno pueda escuchar el reclamo. Vos hablabas recién, hay más de 2.000 motos incautadas de los controles que se fueron haciendo. Es importante darle trabajo a la ciudadanía de Puerto, por eso hay gente del CPC trabajando, que es de Puerto San Martín, y es importante que así sea, para dar trabajo a nuestra gente. Quizás con el Centro de Protección Civil no alcanza para hacer los controles de motos y de vehículos, porque ustedes sabrán y ustedes mismos lo dicen, hay una falta quizás de respeto en algunas personas que ya no respetan ni las investiduras. Entonces el centro de CPC puede venir, ustedes sabrán que el centro de protección tiene una luz azul, debería tener una luz verde. La hicimos con una luz azul para que el que esté tratando de delinquir no sepa si es del CPC o si es de la policía. Lo que pasa es que cuando pasan por al lado puede también y los apedrea. Concretamente, están los operativos, se están haciendo, Gendarmería Nacional está en Puerto San Martín y está en la parte de San Sebastián. ¿Para qué? Para darle posibilidad al comisario o a la policía y también al comando radioeléctrico. Ustedes saben que en Puerto San Martín durante años estuvimos pidiendo más efectivos policiales y no lo traían. Entonces se nos ocurrió gestionar y lo hicimos con Juan y Sonia, fuimos al comando, hicimos todas las gestiones. Hablamos con el ministro Puyaro en ese momento y se trajo el comando radioeléctrico.
para tener dos fuerzas en la localidad, uno que patrulle y el otro que asista cuando haya, cuando exista el delito, digamos, ¿no? Pero también está el CPC que actúa de una forma de informar, digamos, de tero, por ahí se dice, de informarle a la policía. Nosotros ni bien supimos el problema que están, porque el tema de las motos la padecemos en todo, en toda la ciudad, digamos, no solamente aquí. Este es un lindo espacio donde a lo mejor se están apropiando aquellos que vienen de otro espacio. Se están pensando varias cosas. Nosotros nos reunimos la semana pasada en el Consejo Deliberante sabiendo lo que ustedes estaban pasando acá, porque hemos recibido algunos mensajes, algunos de forma particular, Sonia, nos los retransmitimos, y lo que hicimos fue juntarnos en el Consejo con la policía, el comando radioeléctrico, preguntarles y también decirles qué decirles. Cuestiones que nos íbamos, que íbamos pensando y que podían mejorar esta situación. Se pensaron dos o tres, pero también hay que tener presente que no es tan sencillo. Aquí hay una compañera trabajadora que también haciendo un operativo la llevaron puesta y está acá presente. Entonces, tengamos en cuenta que a veces no basta con el control del CPC, tiene que necesariamente estar la policía para poder incautar la moto y llevársela. A veces contamos con eso y a veces no, por la falta de personal. Hay un ingrediente más que uno dice, che, ponemos en el puente y ponemos en el puente el operativo. Vos lo ponés, te puede durar una hora y media, pero después hoy con la tecnología que nos beneficia a nosotros para hacer esto, también lo beneficia a los chicos para decir, che, no vayas por allá porque está el CPC. Entonces van por otro lado y ganan los espacios por otro lado. No es tan sencillo, pero sí créanme que poder escucharnos y poder tirar distintas cuestiones. Se nos ha ocurrido esto que fue saliendo acá, ¿no? Es decir, tratar de buscar adicionales. ¿Quiénes son los adicionales? Porque vos podés poner adicionales acá que sean civiles. Están dando muy buen resultado en Tierra de Sueños. Pero allá lo que hace es tratar de verificar o inspeccionar si va alguien sospechoso, un auto sospechoso, y lo que hace es informar a la policía. Lo que queremos acá, porque ni bien le tomen el tiempo, les va a pasar lo que le pasa a ustedes. Si vos le decís, che, tal cosa, y lo apedrean. Si esta persona no es de una autoridad policial, no le van a llevar el apunte. Lo que estamos pensando es que sean algún tipo de adicional que pueda inmediatamente comunicarse con la comisaría y con el comando radioeléctrico. Hacer operativos en distintos lugares de ingreso a la localidad. Y hay otra cosa más que le estamos agregando porque de alguna manera también entendemos que los chicos quieran salir, nuestros hijos también quieran salir. Pero eso no tiene nada que ver con lo que está pasando acá, que no respetan la convivencia. ¿Se entienda? ¿Se entiende, no? Es decir, nuestros hijos también quieren salir, pasear, caminar, disfrutar y sentarse a tomar un mate. Es lícito y es sano. Lo que no es sano es que no se pueda convivir con el vecino como ustedes están padeciendo acá o las motos con escape libre. Hay que darles un lugar. Estamos pensando, no quiere decir que se lleve adelante, pero también estamos pensando en darle algún lugar como para sacarlos de acá. Ya se hicieron algunos operativos este fin de semana. Acá no fue suficiente y evidentemente vamos a tener que volver a juntarnos con las dos fuerzas policiales para que se respete más fuertemente en el control de viernes y sábado que viene. Y nosotros buscar una alternativa para que esta gente pueda ir a otro lugar donde no haya vecinos. Llámese prefectura, llámese otro espacio, pero que de alguna manera no los moleste a ustedes acá en este lugar, ¿no? Porque yo te voy a decir algo que venimos padeciendo todos los vecinos de pasaje 1, todos, porque en la esquina de mi casa, y, no, y yo, podemos buscarlo si querés, que no, no sé cómo hacen, pero yo sé que guardan la llamada, todo de los celulares, que la misma policía te contesta mal cuando vos llamás a la madrugada, que están en la vereda de tu casa, que se están drogando y les decís, ¿sabés cuál es el número que nos responde? El 911, el único.
que a los 10 minutos está. Pero si vos llamás acá, te recontestan mal. Y a mí me han contestado las mismas policías, mujeres que me han atendido, a mis vecinos, todos. No soy yo sola acá, estoy yo sola representando ahí. Pero vos no sabés la cantidad de veces que hemos llamado, porque en la esquina de mi casa, en Pasaje 1 y Reconquista, es un viva la pepa, droga. Los gritos, que no sabés qué es lo que están haciendo, porque se siente. Bueno, pero es el único que te responde. Vos le llamás acá a la policía y te contestan re mal. El CPC te cansa de llamar y no hay nadie. No hay nadie, Walter. Me rompió la ventana, hace Willy. Mi marido me quiso agarrar con un palo. Y sí, querido. Si no, para bicicleta bien, rompí la cabeza a mi sobrino. Chao. Ustedes hacen Willy, fuera, no vengan a chusmear. Mírenle la cara, ven. Ya fui. Está toda la madrugada suelto. Vine a la plaza a traer a los chicos y les decís, porque se están drogando, así te contestan o te agarran y te insultan mal. Y no podés salir más por el barrio porque después toman represalia en tu casa. Escuchemos, chicos, me van a escuchar. Gente, buenas tardes. Bueno, primero que cuando empezamos la reunión, todos manifestaron que cuando llamaban al 147, nos han llamado a nosotros, han llamado a la comisaría, hubo una respuesta. Obviamente no fue suficiente, ¿eh? Es lo que ustedes planteaban recién. Vienen, un segundito. Entonces, la idea es que podamos hablar, que podamos expresar las ideas como estamos haciendo ahora. También hay una realidad que planteaba una de las chicas, hay un gran problema social. La familia no se está haciendo responsable de sus hijos y no pasa solamente acá, está pasando en todos los órdenes, con la fiesta, con la juntada, con todo lo que estamos viendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tenemos que dejar que pase cualquier cosa? No, tenemos que buscar la salida entre todos y por eso justamente estamos acá. No es la idea pelearnos entre nosotros ni pelearnos con el vecino de más allá, sino buscar una alternativa entre todos que nos lleve a buen puerto. No es fácil. En la reunión que tuvimos en el Consejo, que estuvieron presentes las fuerzas de seguridad, ellos pudieron también plantear sus cuestiones. Están con poco personal por la pandemia y porque no les reponen la cantidad de gente que necesitan. Entonces también tenemos que hacernos eco de todo eso. Y como les digo, buscar alguna alternativa. Y por ahí vamos probando cosas y no son suficientes. Y bueno, habrá que reformarlas y volverlas a plantear. Esto que decíamos de, primero pensábamos que no iba a ser necesario poner adicionales. Y evidentemente el viernes, cuando íbamos a empezar a hacer operativos y todo, no daban abasto porque el mismo problema que estaba acá lo estaban teniendo en la prefectura y en San Sebastián. Entonces, bueno, ahora probaremos con esto de los adicionales, que es una alternativa, que también va a ser un problema, porque así como recién estos chicos nos contestaban mal a nosotros, lo mismo le hacen a los agentes de la policía o a la gente del CPC. Pero eso no pasa porque no le dije a la piba. Le insulté, directamente te voy a decir la verdad. Salí con un caño y le dije, pendeja de mierda, bajá la música. Y la piba cerró la compuerta del auto. Yo, una vecina, como una loca. Entonces la policía... Es una cosa loca. Sé que es así. ¿Qué decía? Si es la policía o el CPC, ¿por qué no actúan? Igual que yo veo, como dijo el concejal, hay puestos fijos del CPC. Yo paso todos los días porque agarro el acceso de la autopista. Vos ves al policía y a la gente del CPC tomando mate. Entonces, ¿para qué tener un puesto fijo si no hacen nada? Yo paso. Yo estoy a cargo del Departamento de Inspección General, que tiene que ver con el CPC, con lo que es tránsito, el centro de monitoreo y todo lo que tienen también con el CIAP. ¿Sí? Estamos hablando de una cuestión social, esto no es político, por eso estamos todos acá.
es una cuestión social. Puerto San Martín ha crecido un montón. Como planteaba Jorge, que él estuvo a la hora de la mañana, desocuparon todo, porque San Lorenzo tiene una regional, donde tienen 100 policías y tienen 50 inspectores. Entonces ellos tienen, o sea, es una ciudad más grande que Puerto San Martín. Entonces, ¿qué hicieron? Desalojaron todo, como tampoco lo hace Timbueto. O sea, acá nosotros estamos teniendo problemas, además de nuestros chicos, de nuestros jóvenes, ¿sí? También estamos teniendo problemas de que vienen de otro lado para acá, porque vienen los de al lado, de Timbúe, por eso es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, toda esa situación, no solamente el problema con nuestros chicos, sino que también que están viniendo chicos de otra zona. Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué nosotros como CPC? Están las ordenanzas, que están todas hechas, como dice. Nosotros estamos para hacerlas cumplir, ¿sí? A las ordenanzas, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros tenemos un poder de policía, pero el poder de policía nuestro es municipal, ¿sí? Llega hasta ahí. Muchas veces tenemos una música fuerte. Voy y le digo al vecino, mirá, por favor bajá, porque está listo. Bajó, nos fuimos y puso la música fuerte de nuevo, porque eso lo hacemos todos. O si no, va la policía. Nosotros qué decimos, mirá, nosotros ya fuimos, tiene que ir la policía. Va la policía, golpea, nadie sale. Porque también son todos, ya se han aprendido hasta las leyes, porque son todos, el que está agresor, no, se callan todos y nadie sale. Entonces la policía no tiene una orden de allanamiento, porque ningún fiscal, y él se lo va a explicar acá al comisario, ningún fiscal... Pero no se puede hacer. Por eso, pues es una cuestión que... Es lo que le está diciendo él. Ya no tenemos otra herramienta nosotros. A ver, vamos a poner el ejemplo de su casa. ¿Qué hago yo? Voy y me meto a su casa y le digo que baje la música, ¿no? O sea, nosotros vamos, solicitamos que bajen... No hay, señora, o sea, la ley está hecha así, señora. Sí, un acta, sí, por supuesto, y usted... Se hace un acta, sí, si usted quiere, ve, yo le muestro las actas que hay, o las denuncias por ruidos molestos. Van a la fiscalía y después nosotros no tenemos otra herramienta. O sea, yo no me puedo meter a su casa y meterlo preso porque usted tiene la música fuerte. Entonces, o sea, de parte de la policía... Pero yo no tengo para hacer una multa, señora. Yo, por ejemplo, yo personalmente lo he visto, perdón, lo he visto esto, que el policía no se baja del auto. ¿Qué haría usted en mi lugar? Que paguen una multa. Se hace. Después, y la música sigue fuerte. ¿Y la multa? ¿Y la multa? ¿Y la multa? Yo no tengo para hacer una multa, como policía. La orden de allanamiento, o sea, no sale en el momento, o sea, la orden de allanamiento la otorga un juez, o sea. Es como en la ruta, si fuera en el caso de la calle, la multa la puede hacer la policía. A mí me han hecho multa en Entre Ríos, la policía de Entre Ríos. La policía de Santa Fe, salvo la policía real, no hace multa. El CPC y la policía actúa con el ciudadano, a ver, más educado, más pago. Porque a mi marido lo ha increpado el CPC por podar el árbol, porque el árbol de noche tapa la luz. Tapa la luz y se me juntaban a drogar. De día le da sombra y se juntaban a drogarse. Llamaba al parque paseo para que lo vengan a podar, jamás vinieron. Se ponía a podarlo, lo podó dos o tres veces. Vino el CPC y le dice, caballero, ¿qué estás haciendo? Yo estoy podando el árbol, ¿no me ves? 8.000 pesos la multa. 8.000 pesos la multa. Se me vienen a drogar acá, le digo, ¿cómo hago yo? Vení vos a vivir acá. Haceme la multa, le digo, haceme la multa, no pasa nada. Claro, te la pago, pero no quiero que se me droguen ahí. Pero el que está haciendo infracción, entonces, ¿cómo es? ¿Podemos increpar al ciudadano decente y a los otros no? Claro, hay multa para un ciudadano que estamos haciendo algo que no viene a cumplir. El municipio su función, porque nos cansamos de llamar al municipio. Vengan a podar el árbol, por favor. Hasta que el árbol se quebró una rama, cortó un cable, quedó el cable tirado. Tuve que hacerlo público en las redes sociales para que vinieran. Y al final tenemos que ser delincuentes nosotros estamos también. Estamos a la de nadie, lamentablemente estamos a la de nadie. O sea que esto es zona liberada. No, es una forma de decir así, porque claro, lo que vos me dijiste es una zona liberada. Lo que es vía pública... Lo que es vía pública, nosotros venimos trabajando en conjunto con el municipio, es como ellos dicen, lo que se hizo hasta ahora no fue suficiente, entonces hay que seguir reforzando esos controles para que ustedes como vecinos puedan estar tranquilos acá. El tema de los domicilios particulares, yo lamentablemente le tengo que explicar cuál es nuestra limitación.
llegar a la puerta, hablar con el vecino, o como dice el señor Segovia, cuando ven las luces del patrullero bajan la música, nadie sale, y yo no tengo autorización para entrar dentro de un domicilio. A ver, el CPC muchas veces se lo convoca, labran una infracción, hacen una multa, y ya está. Y yo no sé después cómo sigue. Estaban hará 15 días, 20 días, estaban de lunes a lunes haciendo ruido, al lado de mi casa. Y nadie, llamábamos al CPC y nadie... Nunca tuvimos respuesta de nadie. Ni de la policía, ni del CPC, nada. Y es como dice la señora, llamaba dos o tres veces y te tratan mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vos tenés un problema. ¿Te tienen que tratar mal? Si sos un empleado público, cumplí las funciones que te están... con los impuestos nuestros que le estamos pagando a ustedes. Busquen soluciones, porque acá... Que por eso estamos, señora, y por eso estamos tratando de llegar a algo... Hay gente que viene a tomar mate a la casa, sentadito en la reposera y tomando mate con la patrulla. Con el patrulla. Móvil al lado. Para que nos crean todo lo que estamos diciendo, porque si no hay una ley que nos ampare, no tenemos nada. Tiene un lugar donde buscarme, llamarme y planteármelo. No hay ningún problema. Nosotros. Una pregunta. Estas reuniones hace más de 10 años que se hacen en la ciudad. Y sigue pasa lo mismo. Cada vez hay más gente en el pueblo, obvio. Pero siempre pasa lo mismo, siempre la solución, nunca la solución. No, hace 10 años atrás no creo que teníamos esta solución, no teníamos este problema. Hoy, con el tema del escape libre, el tema del escape libre. Nosotros tenemos más de 300 motos en el corralón con escape. Nosotros no dejamos salir la moto con el escape que hace ruido. Nosotros retenemos ese escape y a la vez se le cobra una multa. Bueno, pero hay motos de acá, chicos. ¿Por qué nadie usa un casco? A ver, si explicame uno. No, en serio, yo te digo, me conozco Córdoba, anda a Córdoba, anda sin casco, acá te casan de los pelos y te meten hasta preso, va, una semana está preso, igual sin casco. Eso es lo que falta cultura acá en Puerto. ¿Dónde hacen los controles? En zona presencial, en prefectura, que la gente tiene plata. Eran dos menores y los padres todavía fueron a quejarse y a enojarse. No, sí, te entiendo si lo planteaste hace un ratito. No, nosotros, o sea, nosotros cuando podemos se hacemos, nosotros tenemos poder de policía, no podemos andar corriendo a nadie, porque esa persona no podemos perseguir. Cuando están sentados tiene que venir la policía, porque todo procedimiento de secuestro de un vehículo tiene que haber con la policía. 24 horas está haciendo control, está parado en la ruta haciendo control. Y toman la tele. Porque vos me estás hablando. Me da miedo. Bien, vecinos y televidentes, muchas gracias por seguir este video. Como ven, algunas situaciones fueron bastante vergonzosas, como la de los concejales oficialistas tratando de justificar a las fallas del intendente. A mí me da mucha curiosidad por qué ni siquiera hay alguien del gabinete que represente al intendente de Grandis. En vez de eso tiene que salir a hablar tratando de defenderlo y apuntar para otro lado, Walter García o Sonia Grassano. Eso es algo raro. Y les sigo mostrando la imagen de lejos este momento. Ahí está. Bueno, lo vemos así. La verdad, yo vivo en este barrio. Estoy completamente solidarizado con los vecinos, soy un vecino más, junto con Irene Schmidt, que vivimos en Barrio del Sol y sufrimos lo mismo que estos vecinos estaban diciendo. Los escapes libres todos los días a cualquier hora, la juntadera molesta. La verdad, no nos molestan en sí las reuniones de los jóvenes, hasta nos agradan. El problema son los excesos. Cuando jóvenes o quienes sean pasan la línea y molestan a los vecinos o hacen cosas más allá de la línea delictiva. Entonces, eso es muy preocupante. Como decía otro de los vecinos conocidos acá, todos venimos a pasear nosotros mismos o traen sus hijos chiquitos o también están los jóvenes que vienen a pasear y quieren conversar.
y cuando quieren deambular por acá se encuentran con botellas rotas o suciedades que no deberían estar y no deberían ser permitidas. Este es un problema que viene sucediendo hace muchos años. No es la primera vez que hacemos una nota mostrando vecinos que se quejan de sea de temas de inseguridad o temas como este caso, la falta de controles municipales. Voy a quitar el barbijo para poder respirar mejor mientras les hablo. Les decía que no es la primera vez que hacemos estas notas y lamentablemente la permisividad del intendente de Grandis permite esto. Él, a mí personalmente, cuando le pregunté por qué pasaba esto, me dijo que, ¿y qué querés? Que no me voten, me dice, porque los padres se quejan. Otra de las madres dijo claramente, cuando le sacan la moto, van las madres a llorar para que se la den. Entonces, todos es una justificación. Luis Segovia, que está a cargo de este tema, que hablaba recién, funcionario municipal, también tratando de justificarse con que tienen pocos medios, pocos policías, etcétera, etcétera. Siempre justificaciones y se sigue tirando para adelante. En otras ciudades no pasa esto porque la cabeza de la comuna o de la ciudad directamente decide que no pase y entonces hacen lo que puedan para reducir las molestias, los escapes libres, los lugares de drogadicción, etcétera, etcétera, todo lo que los vecinos decían. Sin embargo, en Puerto San Martín sigue sucediendo, lamentablemente. Bien, este es un informe especial, fuera de lo común. Con ustedes Gabriel Gómez Fiori, me conocen como el director de NuevaRegión.com, pero esta vez me tocó actuar tanto como periodista como vecino, solidarizado con mis vecinos justamente. Ah, para cerrar la nota vamos a escuchar a Luciano Mandón, también es concejal de la ciudad. Lamentablemente hay un problema social, como lo hemos hablado y lo vienen diciendo todos. Y lo vemos, pero trabajemos en esto, entre todos, los que tenemos que estar en el lugar que estamos, como legisladores, y buscar con el Ejecutivo un lugar para estos jóvenes. Es lo que hablábamos más temprano con el comisario, que es imposible impedir las reuniones juveniles y tampoco es el deseo impedirlas, sino mantenerlas controladas y dentro de un esquema aceptable de convivencia. Así que lo más probable es que se termine definiendo dos o tres lugares en la ciudad más alejados de los vecinos como para que los jóvenes puedan reunirse ahí y controlar las fuerzas policiales y municipales esos lugares para que no haya desmanes y se sobrepase, como decíamos antes, los problemas tanto de convivencia como delictivos. Gracias por seguir nuestros videos. Un gusto. Se despide Gabriel Gómez Fiori. También agradecemos la ayuda de Irene Schmidt en audio.